1.700 ciclistas, 100 kilómetros y un preciso recorrido para disfrutar por Valencia. La novena edición de la Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia tomó la salida en la Marina Real Juan Carlos I para disfrutar de este especial trazado: Valencia, Albufera, Los Arrozales de Sueca, subida al volcán de Cullera y regreso al Vélez y Bens por la Dársena y el puente giratorio. Sencillamente espectacular. Poder invitar a toda la gente de España que vengan a poder correr aquí, poder estar disfrutando de Vélez y Bens y pasearse por los parajes que tenemos es admirable, ¿no? Hemos pasado por la Albufera, salimos del puerto, nos hemos tirado por los Arrozales de Sueca, hemos subido el faro dirección al volcán de Cullera y luego regreso. Yo ahora solo estoy viendo la satisfacción de los cicloturistas y me siento ya feliz y contento. Y destacar una cosa: la policía local y la Guardia Civil ha hecho un despliegue y un trabajo admirable. Una marcha no competitiva que reunió a profesionales, exciclistas de máximo nivel, aficionados a la bici, peñas y algún inexperto en esta cita de importancia nacional que deja satisfechos a todos estos amantes de la bicicleta. Por supuesto, todo lo que se ha compartido y encima con este crack siempre se disfruta muchísimo mejor. Son cuatro piernas, pero es mucho más complicada por la falta de habilidad siendo dos. Está muy apretado y no hay sitio para todos, pero por fuerza no es problema. La bajada peor que la subida. Sí, se ha disfrutado un montón. La hemos pasado muy bien y hemos disfrutado de la bici, que era lo que me importaba. Muy chulo, sí, muy chulo y nos ha hecho un muy buen día. Un precioso río de ciclistas que convive en estos 100 kilómetros con la habitual circulación hasta su regreso a la Marina Real, por lo que la labor de los cuerpos de seguridad, como Guardia Civil o Policía Local de Valencia, además de los voluntarios, es clave para el buen desarrollo de la cita. La verdad que sí, pero gracias a la experiencia de años anteriores, pues no partimos de cero. Y dentro de la organización ya contamos con esa ventaja. Conocemos el recorrido, conocemos la zona y nuestros motoristas saben perfectamente lo que tienen que hacer y, digámoslo entre comillas, es más fácil. Dos días donde la bicicleta y el deporte han sido protagonistas en Valencia, en el mismo corazón de la Marina Real, con la feria previa y la vida en el Vélez y Bens, todo sobre dos ruedas.